¿Qué onda, YouTube? ¿Cómo estamos? Hoy les voy a hablar un poquito de esto, que es el rack que hice. Quédense y vamos a ver qué onda, cómo lo hice y qué tal está sirviendo. Pues bueno, vamos a empezarle. Este ya tengo, ¿qué será? 2 semanas con él y me ha estado funcionando bastante bien. Tengo, se la agarra en la Pac-Man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 geckos aquí. Entre geckos y rana. Y me ha funcionado bastante bien. Mide de largo 65 pulgadas por 28 de ancho. Lo armé bien fácil en 2 días. Me gasté no más de $40 entre las tablas y tornillos. Y pues los toppers, algunos ya los tenía, solo los tuve que comprar como un par y ya. Me ha funcionado bastante bien. ¿Cómo lo hice? Son 4 postes. Uno, aquí está, dos, tres y cuatro. Y solo fui pegando estas tablas en los postes. Y encima triple. Nada más, no tiene nada de ciencia. Ahí están los tornillos. Oh, le puse esto para que. Porque luego mi otro rack que tenía se hacía curvo por el calor y el peso de los animales. Entonces, esto es como un refuerzo ahí para la tabla. Todos lo tienen. Ahí está. No se ve tanto ahí. Ahí está ese. Aquí hay otro. Aquí está. Y pues ahí es donde tengo todos mis geckos. Están bastante bien. Como calefacción uso este cable calefactor, el cual me ha funcionado bastante bien, de maravilla. Y termostato, también compré un nuevo termostato. Está el Jumpstart. Este termostato lo usan para las plantas, para cuando estás empezando las plantas de adentro y quieres ver la temperatura y todo eso. Pero sirve igual para geckos, sirve muy bien. Me gusta más que el otro que compré, el marca Sila, me parece. Este es digital, como pueden ver, y bastante fácil de usar. Muy bien hecho. Está conectado a la cinta calefactora y después este tiene un termómetro que está ahí adentro. Ahí se ve. Ahí está. Que mide la temperatura y la apaga el cable calefactor cuando es necesario. Bien baratísimo, menos de $30. Y muy bien hecho. Funciona bastante bien. Si lo consiguen, pueden conseguir, consíganlo. Está genial. Y pues, ya aprovechando que estaba haciendo cosas para mis geckos, me hice esta mesita. Ups, algo tiré. Bueno, me hice esta mesita. Igual con una de las tablas que me sobraron de mi rack viejo. Y es a donde pongo a los geckos cuando quiero limpiarlos. Ejemplo. Voy a limpiar este. Lo pongo aquí. Saco todo. Pongo el gecko ahí con una tapa. Lo peso. Acá tengo las toallas. Tengo el agua. Tengo el limpiador. Tengo el calcio, vitaminas. Aquí están los grillos. Entonces se facilita bastante el trabajo de limpiar a los geckos. Y lo había visto en internet y me gustó bastante. Saqué las ideas de ahí. Pues ya ven, no me gasté nada. Tenía esta cosa. Tenía ya la tabla. No me gasté nada. Un termómetro. Siempre es importante tener un termómetro. Este es digital. Funciona súper bien. De hecho, vamos a ver ahorita. A ver. La temperatura del cable, por ejemplo. 115. Pero pues todavía tiene que ir para arriba. Entonces la temperatura ahorita está, como pueden ver, a 90 más o menos. Tengo esto en mi garage. En mi garage también tengo el centro de lavado. Entonces eso ayuda a que la temperatura siempre sea constante de unos 90 grados todo el tiempo. Y pues nada, me habían pedido bastante que les dijera cómo es que lo hice. El rack,
como pueden ver, no tiene nada de ciencia, ustedes lo pueden hacer y no se gasta nada de dinero, lo único que le tienen que invertir es su tiempo, pero creo que vale la pena. Y pues creo que vale la pena porque te puedes ahorrar varios espacio y puedes tener a varios qué cosas así. Nunca vas a tener a la gente contenta, de eso me he dado cuenta. Ahorita que subo este video seguramente alguien va a comentar, ¿cómo es posible que tengas a los animales así? Ellos tienen que estar en, como en sus condiciones naturales, bla 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 bla, ya saben todo eso que siempre te dicen. La semana pasada que subí el video en donde tenía al gecko en la pecera, ¿cómo es posible que tengas a tu gecko en esa pecera? Lo podrías tener muy bien en un contenedor plástico, bla. Ah, es muy difícil lidiar con la gente a veces en los foros y aquí en YouTube. De hecho voy a hacer un video sobre el grupo, de las cosas que me gustan y no me gustan del grupo, y que espero ustedes me ayuden a mejorar eso. Les dejo acá nada más la imagen de la rana Pac-Man. Nunca les he hecho un video bien de ella. Está hermosa, come como loca. Y pues bueno, hasta aquí dejo el video, nos vemos. Acá abajo les dejo las redes sociales, link de Geckos de Hispanoamérica, link de mi Instagram, y díganme como qué cosas quieren ver en el canal para yo empezar a subirlas, ¿ok? Nos vemos, hasta luego.